Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver nuestro curso de táctica del problema número 2393. Vamos a ir al año 1976 a la capital de Hungría, Budapest, y ahí se enfrentaban Filipowicz contra Oswald. Bueno, el primer jugador remató el juego en forma brillante. Espero que lo puedan encontrar. Les recomiendo poner pausa y luego continuar con el video. Bueno, primero que nada vamos a ver que hay una gran cantidad de piezas sobre el rey negro que está en F8, pero no parecen ser tantas porque solo se ve la dama y el caballo como piezas activas sobre ese rey. Pero vamos a explorar un poquito más y nos damos cuenta que la torre de F1 también está participando a pesar de los peones que están en F7 y F6, y tenemos ahí unas piezas dormidas que son el caballo que está en la casilla E2 y la torre que está en C1, ¿verdad? Que son las piezas esas que normalmente entran en juego y que siempre hay que tenerlas ahí listas y prontas para colaborar en la lucha, ¿verdad? Bueno, en este caso las blancas rematan el juego a pesar de la gran defensa que tienen las negras con esos tres peones sobre su rey, el alfil, la potencia de la torre de C7 sobre la segunda fila, que es un detalle que ustedes también tienen que ver, el hecho de que la torre defiende el flanco rey, pero también está defendiendo al alfil. O sea que son detalles tácticos que ustedes tienen que ir viendo. Bueno, acá el truquito es el siguiente. El truco es hacer entrar el caballo en E2 con una gran voluntad de hacer destrozos sobre ese rey negro. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, primero que nada aflojando la pieza o el punto más débil que tienen en el enroque, que es el punto F7. Entonces lo que se hace es un tema de desviación con caballo E6. Fíjense que, bueno, si no captura está perdiendo la torre y acuérdense que después el alfil de G7 también quedaría en el aire, o sea que la captura es obligatoria. Y ahora la jugada maestra es esta, caballo F4, la jugada intermedia que amenaza no solamente caballo E6, sino también ir con el caballo a G6. Ahora bien, las negras acá tenían una posible defensa que era rey F7, ¿verdad? O sea, defienden los dos puntos débiles, ¿verdad? Con ese movimiento de rey. Pero en ese caso, después de dama por G6, el rey se tiene que alejar, por ejemplo, a G8, ya que a F8 o a cualquier otro movimiento estaría perdiendo material, ¿verdad? O sea, a E7 está perdiendo el alfil y a F8, bueno, vendría caballo por E6. Entonces, tras rey G8, acá las blancas tienen una jugada muy bonita que es una jugada de espera, como quien dice, ¿no? Caballo H5, pero en realidad crea la potente amenaza sobre el alfil de G7. Acuérdense que el alfil está defendiendo esa casilla, o sea, está defendiendo en este caso al alfil de oh, perdonen, vamos a volver para atrás, ahora sí. Defiende al alfil de G7 y también defiende al alfil de C6, o sea que ahí la torre está sobrecargada. Y una jugada como por ejemplo, bueno, la que hice, ¿no? Tipo torre F8, ahí viene torre por C6 y las blancas están recuperando el material, ya ganaron un peón y encima están amenazando al peón de D6, está amenazando al peón de F6. Bueno, ustedes mismos pueden comprobar que las blancas ahí están totalmente ganadas, ¿no? Entonces, tras caballo H5, supongamos que las negras salen del tema de la clavada. Bueno, acá no solamente existe torre por C6, que es totalmente suficiente como para recuperar el material y empezar a quedar muchísimo mejor, sino que también tiene jugadas como por ejemplo caballo por F6 con la tremenda amenaza de H7. Ustedes mismos pueden comprobar que esta jugada también gana, pero no nos vamos a detener en eso, sino que ya vamos a ir directamente a la partida, porque después de caballo F4 las negras jugaron alfil D7 para defender E6 sin preocuparse de G6, pero bueno, vino caballo por G6 y tras rey F7, ahora sí, ¿no? Yo les recomiendo que si no vieron este remate, pongan pausa de vuelta y piensen un poquito. ¿Lo han hecho? Bueno, acá el remate es con un nuevo sacrificio de pieza, en este caso de torre, ¿no? Torre por F6. Si el rey quiere escapar a E8, no tiene sentido porque no solamente se está dando jaque o comiendo material, sino que encima dama G8 está dando mate en una, ¿verdad? Acuérdense, cuidado, que acá las negras también amenazaban sus cositas, ¿no? Sobre C1. Bueno, pero esto lleva al mate inmediatamente porque si bloquea de alfil estamos capturando lo de dama o de torre y es jaque mate. Entonces, después de torre F6, las negras se vieron obligadas a jugar rey por F6. Estamos siguiendo cómo continuó la partida, ¿no? Vino la otra torre con jaque, rey G5. Acá les voy a decir que hay varios remates, pero el elegido por Filipowicz es bastante elegante porque son todas con jugadas con jaque, ¿no? O sea, H4 con
con jaque, el rey se tiene que ir a la casilla G4, dama por G7 gana, pero torre F4 es jaque, rey G3, torre F3 jaque de vuelta, rey G4, y ahora otra jugadita muy bonita, ¿no? O sea, las blancas siguen totalmente ganadas, por ejemplo, dama por alfil amenazando el descubierto gana, pero esta jugada es brillante, ¿no? Se le abre el camino a la dama con ganancia de tiempo. Bueno, acá hay que capturar, no importa si captura de alfil o de dama o de peón. Vamos a hacerlo de dama para poder traer una pieza a la defensa. Pero igual, después de dama por G6, si bloquea de dama es mate. Y si captura el peón en H4, bueno, también es mate. Pero en este caso con la torre en H3. Les recomiendo que en este problema lo pongan sobre el tablero. Traten de descubrir. Es un tema táctico muy bonito. Especialmente para aquellos que juegan ciertas aperturas. Por ejemplo, se me ocurre ahora en la defensa siciliana, la variante cerrada, favorita de Spassky en su época. Que se llegan a situaciones de este estilo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Aquellos que quieran, como siempre, pueden compartirlo con sus amigos en las redes sociales, darle un like y, por supuesto, suscribirse al canal. Les deseo muy buena semana de trabajo y, bueno, nos vemos en la próxima. Que pase lindo. Chau, chau.